Hey. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer el live stream ahora sí. Parece que ahora sí va a quedar como debería. Ah, vamos a ver dónde estoy. No. Oh, shoot. What? Okay. Otra vez. Activate. Voy a poner este número. Authorize, sí, señor. Okay, vamos a ver si jala. Ahora sí. Ok, una disculpa, me desconecté sin querer. Vamos a ver. Dos diez. Dos minutos. Sí. 3 minutos ya. Ahora sí, ya les prometo que no va a haber errores. Vamos a ver si puedo centrar la cámara un poquito mejor. Sigue sin verse esto. Qué raro. Okay. Este es el que está en vivo. Ok. A ver si no se desconecta esta madre por estar acomodando todo. Ok, déjenme mandar un par de links y ya estamos ahí. ¿Quién anda por ahí? ¿Caldeo? ¿Chicken? Hello, ¿me oye? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Bueno, parece que ya quedó ahí. Se ve con todo. Un poquito más abajo. Ah. Siempre, siempre, siempre.
Okay. Ahora sí. Vamos a ver si se ve chingón, ¿eh? Mi primer vivo así, las más en vivos que he hecho siempre han sido jugando videojuegos. Y este es mi primero. Settings, clip out text. Ajá. Okay. Solo copiar el clip. Ok, voy a mandar un par de links y vamos a empezar. Voy a abrir el de este. ¿Qué me está mandando? Oh, es la tormenta. No manches. Que hay alguien que me escuche por ahí. Yo no veo audio ni nada. Aquí pues está en fecha bien. Requiren, espero un unboxing civilizado. Chales. Es mi primer unboxing, ok. No tengo nada de experiencia. Acaba de llegar el casco de Darth Vader. Es el nuevo. Obi-Wan Kenobi. Está muy padre. Tengo 2, 4, 5, 6, 7 cascos más. Bueno, 4 más de Star Wars. Y Halo, Iron Man y la cabeza de Deadpool. Están muy padres, pero ahorita vamos a hacer el unboxing de Star Wars, de Darth Vader. Y yo sé que no van a ser muchos, pero necesito que me den un segundo más. Estoy esperando a alguien más que supuestamente se va a conectar. Creo que ya contestó. ¿Dónde estás? No contesta, luego va a estar encabronado y que no me avisó, que la chinga. No contesto, cabrón. Híjole, si hago el paneo a la colección, tengo que arrancar un chingo de cables que tengo alborotados aquí. Un unboxing civilizado. City Require. ¿Quién carajo es ese? Compadrito, entra. Bueno. Vamos a darle porque ya es tarde, tengo cosas que hacer y viene un tormentón para acá. A ver si sale esto. Aunque no contestó nunca.
Saludos a los amigos de YouTube. No es YouTube, estamos en Twitch. Se me hace que eres tú, pinche caldeo, al que tanto estaba pinche chinguele, chinguele que se conecte. Por la forma en que dice saludos a los amigos. No sé. Vámonos. Aquí va. Bueno, este es. Es The Hasbro Black Series Collection. Aquí. ¿Cuándo es la rifa entre los seguidores? ¿Qué rifa, compadrito? ¿Qué rifa habla? A ver, chinga, mi compadre. Vamos a ver. La rifa. ¿Qué quiere que le rife? A ver, tú, Seven Require. Detalles y precio. Híjole. Ese casco vale ahorita alrededor de $139. No, miento. Ah, 131.99. Oh, y abrí la caja, pero aún no lo saco. El que quiero que lo vea no viene, te ya mis que. Okay. A ver, compadrito, saludos, chico, compadre. Me quitaron la inspiración, ¿eh? Es el Star Wars Black Series. A ver, mi compadre tiene más este. A ver, compadre, explíquenos ahí qué es lo que vamos a hacer porque. Ando más pinche perdido que la chingada. Es el Star Wars Black Series Darth Vader Premium Electronic Helmet Star Wars Obi-Wan Kenobi. Este es edición 2022. Y. Ajá, de ese precio 112 en mi semana. Ahora sin que me descuenten los del Infonavit. Vale $132 en efecto, ¿sí? Ya aquí en donde yo vivo, en Texas, ya puesto en la puerta me salió un 142 y fracción. Si lo preordenas, porque ahorita esta es la segunda oleada que va a sacar Hasbro, vendría siendo como unos 150 y pico de dólares. Sí, es un billete. Hay dos ediciones que yo tengo entendido. La primera es la de 20 y, bueno, la segunda es la 2018. Esta es la tercera, 2018. La diferencia entre el 2018 y el 2022 que tengo aquí ahorita es el pescuezo, el cuello, la parte de la boca y por supuesto lo más este. Hola, hola, hola. Los ojos o los cristales de los ojos. ¿Qué onda, mano? Sorry que te corté hace ratos, pero. Se cayó la conexión y estaba batallando y volví a empezarla. Pues ya lo voy a sacar. Ya llegó. Bueno, ya tiene rato ahí mi pinche compadre. Nada más que se hace de rogar. Y vamos a ver qué tal está. Levanté un poquito la luz porque sí está bastante brilloso. Ah, aunque necesitaría poner la mía del cuarto. Vamos a ver si cambia un poco la. A ver si no cambia tanto la. La iluminación. Vamos a ver. Okay.
Trae este manualito donde te explica las funciones del casco y otras cosillas más. No, bueno, fuera que fuera el cupón de Walmart de descuento. Nah, no es el cupón de descuento de Walmart. Sí, compadre. Así es como viene. Creo que sale. Nada. Vienen dos secciones. Bien protegido, eso sí. Tiene unos pegaduras acá abajo. Wow, para $140 sí lo pusieron bien protegido. Esto, ahorita vemos qué es. Viene en inglés, portugués y español, o inglés y francés, español, si no mal recuerdo. Son los detalles. Esto es lo que les decía, que en el de la edición 2018, esta parte viene mucho más grande y aquí la sacaron más pequeña. Tiene más grande el cuello y a lo que veo de esto es casi similar a la anterior. Trae el arnés para la cabeza, se ajusta. Más o menos así quedaría. A ver si pongo un poquito de iluminación, si se mira mejor.
Yo noto que es gris, esto es negro, gris, eso que sí. Sí tiene unos cambios bastante considerables a comparación del 2018. Y me imagino que estos son los magnetos. No sé si estos también, donde se pega la parte de arriba del casco. Ahorita lo voy a sacar. Ok, seven requirements. Si hablabas del idioma, el idioma que tiene el casco es en inglés. No creo que tenga la modalidad de cambiar de lenguaje. Cuando, si no mal recuerdo, lo único que hace este casco es la respiración. No tiene forma de que tu voz salga por algún tipo de micrófono o algo así. Ahorita lo checamos, ahorita lo vemos. Estos son los cuatro magnetos. Se ocupa un stand. ¿Qué es esto? Esto lo tengo que figurar qué es. ¿Qué carajo será eso? Bueno, vamos a ver qué dice el manual para que me explique qué es ese pedazo de plástico. No lo encuentro, no tengo idea qué es ese plástico. ¿Alguien de ahí de ustedes del chat que sepa? Hace la respiración en inglés. No lo he abierto. Estuve viendo por ahí unos. La primera vez que lo abro y estuve viendo, leyendo rápidamente unos. Unas cositas que están en internet, pero. No sé dónde esté. Modelo casco. Ok. Esa parte de abajo. Vamos a asegurar. Sí, esta parte. Aquí. No sé si va aquí, creo. No creo que vaya incrustada. ¿Cuál capa sin otra capa? Incrustaríamos ese. Aquí es donde van las pilas. Ajá.
Yo creo que sí, esa base. Aunque no tiene. Supone que ya salió, ¿eh? There we go. Okay. Está cool esto, plástico, y pensé que iba a ser algún clip, pero no. Okay, voy a ir a buscar un par de pilas. Las tengo. Dame un segundito. Okay. Conseguí dos tipos de pilas porque no me fijé cuáles son. Me imagino que son triple A. Ups. Pero no quise. Traje las doble A de una vez. Por estar seguro. Y sí, son las triple.
Okay, más. Menos. Menos. Okay. Lo que no entiendo es cómo separarlo de aquí. Se supone que se debe de separar. Déjenme checar algo rapidito. Comentarios del Requiem. Ay, cabrón. Te mamaste, ¿eh? Ay, juez, su madre. ¿Por qué lo hacen tan difícil es esto? ¿Con qué se jala? Ah, nada más se jala. Hice un dos. Tres. Y ya. Tamar. Ya vi. Para eso sirve la chingadera de atrás. Así, de acuerdo a esta madre, o así, vamos a ver si es cierto. Sí, porque aquí atrás hace bouncing y con esa madre se mantiene más más estable con esto. Así, atrás. Se supone que esto se desprende
Okay. Y el primero te pones eso en el cuello, lo cierras de atrás, después colocas este. Y el último, el casco que parece una pinche batea. Más o menos, así. Ahí está el unboxing. No, ni madres, no me lo voy a poner. Una, estoy sude y sude. Y dos, si Darth Vader está culero cuando le quitan el casco, yo estoy quítate que ahí te voy. Eso no va a haber chance de horrorizar a la gente, de por sí. No tengo viewers en el canal y ahora saliendo yo, puta madre, le hagan de cuenta que el poco avance que tenía se acabó. Ah, pues yo creo que va a ser todo. Aparte de quemado, feo. Y no es muy agradable la. A la vista, vinimos a ver el casco, no vinimos a ver personas defectuosas. ¿Algo más por agregar antes de irnos? No, no los voy a sacar. Pero tengo este Black Series para hacer el complemento. Y tengo muchos más, ¿verdad? Pero estos son los más nuevos que acabo de conseguir. Y veré a ver dónde los voy a poner. No creo que el casco del 2018 esté mejor. No tuve la chance de comprarlo. Pero por ahí me dijeron que lo estuvieron regalando hasta por $30. No sé si tuvo algo mejor que mostrar que este. Este se mira un poquito distinto. Está nice que tenga los cristales rojos. Se ve más intimidante. Y no sé si realmente está mejor. Aquel se mira un poco más pequeño por la porción del cuello. Es completamente negro. Entonces, como se puede ver aquí en en Black Series, es bastante similar. No sé, ni lo tengo planeado averiguar, pero 3 metros son que mucho. Pero en fin, ¿algún comentario más? ¿Algo que quieran saber? Porque esto ya está a punto de irnos. Tengo que hacer unas cositas. Uf. 3 metros es lo que medía Vader. 3 metros. Cada metro son 3 pies. Estamos hablando de 9 pies. Es demasiado alto, no creo. Una persona, yo creo que andaban los
seis pies 2 pulgadas, 6 pies 5 pulgadas, que son 2 metros y fracción. Pero se mira muy bien, me gustó bastante, tiene unos detalles muy nice. Este también está chingón. Trataré de conseguir la colección, el resto de ellos. Y tratar de juntar los del bar, creo que estos eran los de la en el bar de, ¿cómo se llama ese? Es donde va Han Solo con Chewbacca a tratar de ayudar a rescatar a la princesa Leia. Bueno, pues muchas gracias. Esto va a ser todo y tengo un par de cascos ahí más que pudiéramos hacer unboxing. Los voy a mostrar de voladita. Exacto. Vamos a levantar aquí porque tengo este que es el Bo-Katan Crys. Tengo que hacer un unboxing de este también, de Mandalorian. No he tenido oportunidad de hacerlo. Vamos a ver qué tengo por acá. Tengo el de Boba Fett. Una. El Capitán Cardinal. Unos Funkos por aquí. Mandalorian, Boba Fett. Son para el teléfono estos. Y pues unos Black Series que tengo ahí colgados en la, pegados en la pared. Es uno de mis preferidos. El General Grievous. Otros por allá. Más por acá. Y una pequeña colección ahí de no creo. Tengo algo de Goku por ahí, poquitos, son que 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 20 Funkos y unos que otros estatuas. También tengo de los Caballeros del Sobaco, perdón, los Caballeros del Zodíaco. Esa pinche costumbre nunca se me quitó. Este que tengo que colgarlo aquí para terminar esa pared. Todavía no he tenido oportunidad de hacerlo. Y Caballeros del Zodíaco. Otros de Dragon Ball ahí pendientes por ponerse. A lo mejor hago un unboxing de algunos de estos si les interesan. Más de Dragon Ball. El señor Piccolo o Piccolo. Ups. ¿Y qué más tengo ya? Unas palomeras que por ahí me regaló el buen compadre Caldeo. Y eso de Call of Duty. Otros Funkos. Monos. Stormtroopers. También tengo de Ghostbusters, los Ghostbusters,
Este también tengo que pegarlo ahí arriba. Star Wars. Y The Walking Dead, Lorian, Volver al Futuro, no. Me falta más cuarto. Un par de Funkos por acá. Tengo un desmadre. Otros por acá. Allá abajo tengo los Deadpool. Ese es de Iron Man que tengo que abrirlo también. Acabo de comprar la casa y ya no tengo espacio. En fin. Que no tengo aquí. Ya no puedo ni caminar. Bueno, eso es todo. Que pasen buena noche. Hasta luego. No se olviden suscribirse.